Queridos y estimados estudiantes, sean todos bienvenidos a nuestras clases. Les invito a que ahí donde están podamos pedir la sabiduría de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Creador de los cielos y de la tierra, único Dios sobre todos los dioses, incomparable y poderoso. Pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestra guía y nuestro maestro y sea bendiciéndonos a cada uno de nosotros, mi Rey. En tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, empezamos estas clases. Dios Todopoderoso. Amén. Queridos estudiantes, hoy el título de nuestra clase, de nuestro tema para avanzar es Fijando metas misioneras en la iglesia local. Así que todos sean bienvenidos, eso aprenderemos hoy. Unidad número 4, fijando metas misioneras en la iglesia local. Introducción. Todo miembro de la iglesia tiene una labor estratégica que cumplir para crear una congregación misionera. Ahora nos toca explorar el proceso por medio del cual la iglesia obtiene la nueva visión de una misión. La iglesia llega a ser misionera por medio de la presencia poderosa del Espíritu Santo que la crea, sostiene, dirige e impulsa hacia un mundo en el cual Dios le ha enviado. ¿Qué contiene una meta? Cuando el pueblo de Dios establece metas con visión, fe y compromiso, esas metas se convierten en declaraciones de fe y de propósito que movilizan a la iglesia a llegar a ser lo que confiesa creer. Fijar meta une las perspectivas de la iglesia desde abajo y desde arriba y expresa la visión, el deseo y el propósito de ser una iglesia misionera. Establece metas y une la confesión con la acción. Mateo capítulo 5, verso 13 al 16. Objetivos misioneros de la iglesia. Al aceptar ese objetivo, la congregación establece prioridades, fija metas y crea planes. Lleva a cabo las acciones por las que existe en el mundo. Existe para transformar ese mundo, pero es diferente al mundo. Los líderes de la congregación necesitan evaluarla continuamente para ver si los miembros están surgiendo como iglesias misioneras cuya naturaleza es ser un testimonio al mundo. Respondiendo al sistema. A fines de 1970, unos grupos de profesionales surgieron la idea de sistemas interrelacionados para entender mejor la administración de la iglesia local. Este punto de vista toma a la congregación como un sistema compuesto de varios subsistemas. También se puede ver la congregación como un subsistema que incluye todos los subsistemas del contexto en que se encuentran. Todas las partes juntas toman un todo y cada subsistema se relaciona con los demás, tanto dentro de la congregación como en relación a los subsistemas en su contexto social y cultural. Inciso A. La perspectiva de sistemas ofrece herramientas de diagnóstico para identificar problemas y ayudar a entender las dinámicas que impulsan a una iglesia a actuar en forma en que se comporta. Inciso B. La forma de sistema incrementa grandemente la efectividad de cualquier proceso de planificación al identificar todos los aspectos de la iglesia y su medio ambiente que pueden obstaculizar el plan. Inciso C. La idea de sistema ofrece una perspectiva integral, una perspectiva gestal de la iglesia entera que muy a menudo se pasa por alto porque cada persona está envuelta en un subsistema particular dentro de una iglesia misma. Inciso D. La estructura de sistemas capacita al líder, a un grupo de líderes en proveer con más exactitud los efectos, las implicaciones de una línea de acción alternativa. Inciso E. La perspectiva de sistema requiere que la iglesia
se vea a sí misma en relación con otros sistemas en su entorno. Tal perspectiva ayuda a que la iglesia no se convierta en una congregación introvertida, concentrada solamente en sí misma, sin cumplir la misión de ir hacia las naciones. Inciso F. La teoría de sistema insiste en una conducta flexible por parte de sus líderes. Esta flexibilidad depende de las condiciones que operan en el contexto, así como también de las metas y las características de la iglesia misma. Establecer prioridades. Los misiólogos han escrito sobre la importancia de establecer prioridades al hablar de la misión de la iglesia. Johann Kerlui bosquejó varias prioridades que, siguiendo a lo largo plazo, dan como resultado que la iglesia logre llegar al mundo. Él menciona las siguientes áreas de prioridad misional en la vida de la iglesia. 1. La compasión por salvar el alma de individuos que aún no creen en Jesucristo. 2. La plantación de iglesia. 3. La fórmula de los tres, autosostén, autoexpansión y autogobierno, el cual es de Rufino Aderson. 4. El crecimiento numérico de la iglesia. 5. La creación de una sociedad cristiana. 6. La obra del evangelio social. 7. El mejoramiento de la macroestructura. Y 8. El establecimiento del reino de Dios. Es importante notar que las prioridades de la iglesia y la misión de la iglesia deben ir de acuerdo con la naturaleza de la congregación, con el aspecto cultural de la misma. Deben ser también adecuadas y los patrones de interrelación entre las congregaciones y su medio ambiente. Fijar meta. La iglesia misionera actualiza su ministerio en el mundo cuando traduce su naturaleza en prioridades y ellas enseñan y ellas señalan las metas misionales apropiadas e intencionales. Las metas deben tener un propósito definido. Lindgren sugiere en su libro Fundamentos para una Administración Eclesiástica con Propósito 5 metas para la administración de una iglesia con propósito. 1. Estar seguro de que haya conocimiento y compromiso con la fe cristiana. 2. Coordinar todas las experiencias y actividades de la iglesia para sus miembros que apoyen mutuamente en la misión comunal. 3. Ver que cada aspecto de la vida de la iglesia constituya una oportunidad para servir a otros. 4. Comprender la cultura del medio ambiente que rodea a la congregación y poder comunicarse efectivamente con ella. 5. Involucrar a todos los miembros de la iglesia en la obra misionera como una comunidad en ministerio. Crear planes. La planificación en la iglesia debe tomar en cuenta la naturaleza misionera de la misma para traducirla en ministerio concreto y actualizado. Donald Smith expresó un llamamiento al ministerio para todo el pueblo de el ministerio es participar en la obra de Cristo en el mundo. Jesús de Nazaret, el creador del universo hecho hombre, el Mesías, el prometido de Dios, viene a ser el siervo sufriente. Sanó a los enfermos, abrió los ojos de los ciegos, libró a los cautivos por medio de su vida, muerte y resurrección. Dios reconcilió al mundo consigo mismo. Así Jesucristo es nuestro modelo de ministerio. La iglesia necesita establecer prioridades en el ámbito de la iglesia, interrelación, iglesia, reino, mundo, seguidos por una serie de metas que se traducen en planes de acción en el mundo por parte del pueblo de Dios. Así la iglesia como misión trata de alcanzar al mundo y descubre que lo que hace en el mundo lo hace verdaderamente a mí, como dijo Jesús, lo hace a su Salvador y Señor Jesucristo. Conclusión. La iglesia a través de sus miembros debe traducir su naturaleza misionera en prioridades, su compromiso en metas misioneras y debe dar un paso más al convertir
su conocimiento y fe en acción misionera en el mundo. Debe crear planes concretos de acción que sean posibles de llevar a cabo, actos para poner en operación, fáciles de medir dentro de un tiempo apropiado y sobre todo empapados de oración para que Dios responda cada clamor y el Evangelio siga llegando hasta el último de la tierra. Que Dios me los bendiga, queridos estudiantes universitarios. Nos vemos la próxima clase. Bendiciones.